Y ya tenemos por ahí a Jesús Ramírez Cuevas. Jesús, buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Te agarramos con el taco ahí en la boca, Jesús. Sí. No, bueno, sí, es que además, con el ritmo del presidente López Obrador, esto es una escena cotidiana, ¿eh? Eso sí, todo el tiempo andas corriendo. Jesús, bienvenida a Momentum. Para que no me olvide mis viejos tiempos de reportero. No, pues sí, evidentemente, y yo entiendo que es de eso. Lo sabes muy bien todo lo que implica andar siempre a las carreras, Jesús. Gracias Así es. de todos modos por tomar la llamada en este trayecto. Y queremos conversar contigo sobre esta iniciativa que ya hizo pública el senador Ricardo Monreal para pretender regular las redes sociales de Internet. ¿Cuál es tu punto de vista de esta propuesta que se ha planteado y que se discutiría en unas semanas, Jesús? Bueno, yo entiendo que la intención, toda intención de preservar o buscar que haya un equilibrio entre la libertad y los derechos ciudadanos para que pueda ejercer su libertad de expresión, pues es buena y bienvenida. Yo creo que abre un buen debate, esta iniciativa, este intento de regular. Lo que sí creo hay que tener presente que no puede ser un gobierno quien regule los contenidos de las redes ni del Internet, pero tampoco puede quedar en manos de los criterios empresariales, de quienes son los proveedores de servicios de las plataformas y servicios de Internet. Entonces tiene que haber un equilibrio para salvaguardar los derechos de los ciudadanos a su libertad y al derecho de acceder a las redes, de poder distribuir información y de poder, digamos, también recibir libremente información. Esto hoy en día no ocurre porque hay criterios de carácter tecnológico y de algoritmos que son con lo que se mueven las redes sociales, y que no hay una libre circulación realmente de todos. Hay una libre compartición en la medida en que te llegan los contenidos, pero una persona que tiene un Facebook no puede llegar a todos los que tienen Facebook, llega a sus seguidores y, en fin, si esos comparten, pues ya se llega a otros lados, ¿no? Pero entonces tiene que ser transparente. Yo pienso que debe ser a favor de la transparencia, que las empresas transparenten sus criterios y que también el Estado garantice que haya un libre acceso a la red y a la distribución y digamos, al consumo de contenidos. Aquí algo importante y central que debe tener cualquier alrededor de este tema es garantizar la neutralidad de la red. Tiene que ser sobre todo el Internet, ahí sí tiene que haber libre circulación. Y eso es parte del debate, no solo las redes sociales. Ya, aquí, por ejemplo, el senador Monreal, Jesús, plantea también pues un papel ahí importante para poder regular eso, el IFETEL, pero pues también es uno de los órganos desconcentrados o autónomos que el presidente Andrés Manuel López Obrador también ha planteado, pues que tendría que son órganos que no tendrían, que están chupando recursos del erario y que podrían ser absorbidos por otra instancia, no solamente IFETEL, hay otras más. En las declaraciones que hizo el presidente López Obrador, pues planteaba también esta parte de que pues, no compartía esta parte de regular las redes sociales. Sin embargo, también la iniciativa del senador Monreal, pues está apuntalando fuertemente a los dueños de las empresas. Y un tema importante que aborda es que no tributan estas empresas. ¿Cuál es la valoración y el ángulo que tú le das ahí en esos puntos? Bueno, lo primero es que, como lo ha expresado el presidente de la República, el gobierno de México está en contra de regular los contenidos de las redes por parte de cualquier agente privado o público. Debe haber libre circulación y debe ser la propia sociedad, los ciudadanos, los que califiquen o descalifiquen la información que circula ahí, las opiniones. Hay un tema con las campañas de odio, pero es preferible la libre expresión que la censura. Entonces, este gobierno es partidario de la libertad absoluta. En todo caso, hay que educarnos y poder pues tener los criterios para, y a través de los mismos contenidos, que se haga equilibrio. Él cita mucho el tema de que los medios se regulan con los medios.
así debe ser en las redes. Ahora, eso es muy distinto a las noticias falsas, a los contenidos que no tienen, digamos, una confirmación o que realmente son contenidos para desinformar. Creo que eso sí es importante regularlo, pero bueno, ahora si hacemos una lista en la semana de las noticias falsas que publican los medios convencionales, pues ya prácticamente, ¿cómo se hace para no caer en la censura si los propios medios tradicionales están ya publicando información dolosa o que no solo es inexacta, sino realmente mentiras deliberadas? Sí, ahí es entonces, sí, perdón, Jesús, adelante. No, sí, y entonces yo creo que no podemos caer en la idea o la tentación de censurar. Eso es lo más importante, pero sí garantizar los derechos a la libre circulación. Eso sí tiene que ser, y creo que esa es la postura del gobierno de la República. Pero también, bueno, pues hay que ver que aplicaciones de Internet, bueno, aplicaciones que hoy se usan a través de Internet, pues tienen un tema que no pagan impuestos, Uber Eats, etcétera, o el propio servicios de mensajería o de taxis por aplicaciones que no pagan impuestos. En la misma circunstancia se encuentran las aplicaciones de estas de Facebook y tal, que tienen sedes matrices, son globales y no pagan impuestos locales. Sin embargo, sí cobran dinero local. Entonces ahí es donde tiene que regularse y el pago de impuestos por publicidad a nivel local. Sí, justo eso es lo que te quería preguntar, Jesús. Tú hablas de garantizar la neutralidad de Internet. ¿En qué están pensando? ¿Qué significa garantizar la neutralidad de Internet? ¿De qué estamos hablando, Jesús? Bueno, pues hay que ser transparentes los criterios con los que funcionan. Los que funcionan los robots que leen la información y que colocan cuando hace uno una búsqueda. Eso no es transparente para los usuarios. ¿Cuáles son las palabras claves? ¿Cómo se colocan la información? Entonces, todo eso tiene que tener claridad el ciudadano, pues es un aprendizaje digital, son nuevos conocimientos también para poder acceder a la información, porque los robots o los que seleccionan automáticamente la información, pues, digamos, colocan los contenidos en función de esos criterios, y la gente no los conoce, y entonces, ¿cómo va a preservar sus derechos? Ya, pero ustedes entonces, Jesús, sí están considerando y sí les parece justo que sí tengan que tributar estas empresas. ¿Aló? Sí, dime. Sí, entonces, nada más para tener claro esta parte. En la posición de ustedes, estas empresas sí tienen que tributar. Pues como cualquier empresa que hace negocios en un país, tienen que tributar porque hacen uso de la infraestructura, la energía, y hacen transacciones económicas que tienen que ser, pues, pagar impuestos y ser supervisadas también a través de las leyes. Se cortó el audio. Dígame. Sí, sí, sí. Se nos cortó cuando estabas hablando de que tienen que tributar y pagar impuestos como cualquier empresa, Jesús. Hasta ahí te escuchamos. Sí, mira, tienen que pagar impuestos como cualquier transacciones, como cualquier ciudadano que realiza un intercambio comercial, pues tienen que pagar impuestos. Entonces, yo creo que esto es importante tomarlo en cuenta, porque pues esto también está regulado por las leyes tributarias de México. Entonces, todo intercambio comercial y económico tienen que, la publicidad digital, todo eso tiene que tributar. En muchos casos ya se hace, pero hay una parte que, al ser empresas globales, no tributan. Ya. Jesús Ramírez, esta otra iniciativa que salió en la Cámara de Diputados, ahorita a propósito que hablabas del fake news, en que finalmente se la pararon ahí en la propia Cámara de Diputados, esta iniciativa de un diputado de Morena, ¿ustedes esta parte sí la veían de una manera favorable, el hecho de que tuviera que censurarse o que tuviera que
penalizarse las fake news, que se, se considera como un asunto de seguridad nacional, un peligro de seguridad nacional esta parte? Bueno, hay algunos temas que sí son de seguridad nacional en relación a la información falsa, tema de vacunas o tema de algún tipo de emergencia donde algún tipo de alguna información falsa podría generar comportamientos sociales, digamos que hasta alteren el orden público, pero creo que deben encontrarse las formas, sin llegar a la censura, de poder distinguir, ahí sí, la policía cibernética, el propio Consejo Nacional de Inteligencia, las instancias encargadas de pues, estar pendientes de este tipo de situaciones, pues poder contrarrestar y poder señalar que son noticias falsas. Para eso se tienen que crear mecanismos de actuación. No creo en la censura en sí. Bueno, a veces cuando son fraudes abiertos, fraudes a la gente que suplantan identidades institucionales o suplantan bancos o suplantan programas y piden dinero a la gente, esas ya son delitos. Entonces, todos los delitos sí tienen que, digamos, actuarse para evitar que se sigan cometiendo. Entonces, tienen que buscar que se bajen esas páginas. Así se hace cotidianamente, porque también los ciberfraudes hay muchos, entonces ya hay una actuación institucional al respecto, pero en relación a los delitos de opinión o de falsa información, es muy difícil, nosotros no somos partidarios de censurarlos, sino de poder atajarlos, de poder crear las vacunas informativas para que la gente esté informada y no caiga en estas falsedades. Por eso no estaría de acuerdo en que se regulen, aunque o que se censure. Porque ¿quién toma la decisión? ¿Con qué criterio? ¿La afectación de la imagen presidencial o del gobierno? No es suficiente razón para censurar ninguna información. Y ahí linda entre el derecho a la información y la libertad de expresión con lo que se pueda considerar una noticia falsa. Entonces, creo que debe ser la educación digital, la educación informativa de los ciudadanos, la que pueda llevar a que estas noticias no se diseminen y que se detecte estos malos comportamientos porque son con dolo. ¿Y cómo entonces llegar a un punto intermedio, Jesús, puesto que existe una iniciativa de ley que se plantea que se discutiera en la Cámara de Diputados para establecer en normas sanciones para las fake news? ¿Ustedes estarían de acuerdo, el gobierno de la República, en que se progresara esta iniciativa? ¿O qué recomendación habría para que esto no quedara, o quedara de la mejor forma posible, dentro de las legislaciones mexicanas, Jesús? Como yo señalo, solamente en el caso de que afecten, o sea, que sean fraudes a la ley, que sean fraudes a los ciudadanos. En el caso de pues, las campañas de odio, entiendo que deben ser, digamos, contrarrestadas, pero yo estoy en contra de la censura. Siempre la tentación de querer censurar los contenidos porque no están en acordes con mi posición ideológica o con mis ideas o con mi religión, es muy grande. Entonces depende del funcionario, depende de la autoridad que ejerza esa legislación, entonces se deja margen. Yo por eso cuando el senador Monreal habla acerca de la moral, ya son términos muy antiguos. No puede haber criterios morales así dichos porque se presta a la censura. Ya México ha vivido, el mundo ha vivido censura de contenidos por cuestiones religiosas, políticas, ideológicas, y no podemos aceptar la censura de ningún tipo cuando se utilizan criterios del siglo XIX, que pasaron al siglo XX y que llevaron a la censura obras artísticas, cinematográficas, libros incluso, ¿no? Entonces, y periodistas y contenidos periodísticos. Creo que no podemos aceptar que la moral, las buenas costumbres o el orden público, dicho así genérico, sean criterios que utilicen para censurar en las redes los contenidos. Yo creo que hay que conceptualizar de manera moderna los términos. Cuando una fake news afecta a la estabilidad de un país porque está hablando de temas que con dolo pretenden generar, digamos, eso, pues alterar el orden público.
entonces detectar esos comportamientos y retirar los contenidos, pero son muy específicos, no es cotidiano en el sentido de que esto ocurra así. Como yo digo, hay, por ejemplo, si todos los días hay intentos de fraude bancario o intentos de suplantación de personalidades institucionales o bancarias para poder defraudar a la gente. Eso tiene que actuar de inmediato la autoridad porque afecta el patrimonio de los ciudadanos que por no prestar atención o por, pues, creen que es válido porque utilizan logotipos o incluso las llamadas, ¿no?, que se hacen, que ahora este phishing que hacen en internet, pues hay que educar a la gente para que no caiga en ello. Pero como también renuevan las técnicas, estas empresas o estos grupos, algunos ligados al crimen organizado, pues hay que actualizar también los términos de educación digital para que la gente sea la que realmente pueda contrarrestar. Estamos ante unas nuevas realidades y creo que tenemos que ir hacia una educación digital, hacia una educación de cómo manejar la información. Si ahora las redes sociales son una nueva ágora pública, la contradicción que existe entre este espacio público gestionado de manera privada, pues tiene que haber reglas, por un lado, transparentes de las empresas, que todos sus criterios con los que manejan la información, seleccionan la información, tiene que ser público. La gente tiene que saber, por ejemplo, que en Facebook, la empresa Facebook tiene socios que curan la información, que digamos supervisan la información, y nadie sabe quién lo hace. La agencia francesa de prensa es uno de los socios en México que analizan los contenidos informativos y que le dan una calificación con la cual también permiten la circulación o se restringe la circulación de información o de plano se congela. Animal Político es el otro socio de Facebook que analiza y criba la información. Pero aquí lo que uno se pregunta es cómo un medio de información tiene ese poder en una red tan popular como la mexicana, que tiene más de 90 millones de usuarios, cuando juega en el mercado informativo, con la competencia. Claro, pues todo contenidos no deseados. Pues todo un tema, Jesús Ramírez, y además pues nos parece también pertinente que este tipo de información efectivamente pues, se tiene que abrir y la gente, y particularmente la que usa Facebook, pues tiene que saber pues que ahí hay también otros actores mexicanos que fueron seleccionados quién sabe de qué manera y que también regulan los contenidos que se publican en esta red de Facebook. Jesús Ramírez, te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada y seguimos en comunicación. Que tengas buen viaje, Jesús. Este es un tema muy importante para la salud de nuestras sociedades y de la democracia. Es una extensión, un nuevo campo donde hay que reflexionar, construir nuevos conceptos, pero aparte de nuevas legislaciones y también nuevos comportamientos de los medios, de los ciudadanos, de quienes producen y consumen información, porque estamos ante nuevas realidades. Entonces, este es el nuevo espacio público y bueno, pues hay que no solo adaptar las leyes, sino también buscar una ética pública donde se respeten la libertad de expresión y el derecho a la libre circulación de las ideas. Pues ahí es el reto, Jesús. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos en Momentum. Buen camino y ojalá te puedas detener a comer algo más que un taquito. Órale, sale, gracias. Buen día. Buen día, hasta luego.